Que me paso de frenada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jugadores. Voy a estrenar aquí hoy con vosotros, por eso estoy de pie y no está la silla por aquí, este jueguecito que me ha caído por mi cumpleaños. Ring Fit Adventure. ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! Tenía unas ganas de tenerlo. Vale, a ver, espera. Voy a estrenarlo aquí, voy a ver cómo pongo la cámara y todo, ahora hago una transición cuando ya lo tenga todo hecho. Y lo voy a estrenar, pero mi idea es sacarlo varias veces en el canal, ¿vale? Veréis Ring Fit Adventure bastante ahora en Crystal Gamer Polivaliente. Nada más, voy a ver cómo configuro todo esto, ¿vale? ¡Qué regalito más rico me han hecho mis colegas! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ah? Y hablando de regalitos, mirad, esto de por allá, para todos lados. ¿Esto de aquí? ¿Esto? Mira. Es enorme. Es un cuadro que me han regalado también por mi cumple. Es un póster de oficial de Riot Merch. Del merchandising de Riot. ¡Buah! Es gigantesco. Y me lo ha regalado Drazgul, campeón de los baldíos helados del norte. ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno, venga, va. Ring Fit. Bien, pues esperaba que saliese esto mejor, pero no tengo espacio. No puedo poner la cámara de una manera apropiada para que se me vea tanto de pie como tumbado, porque me consta que aquí hay que tumbarse de vez en cuando. Así que como mucho me veréis de pie haciendo ejercicio, y cuando esté tumbado o sentado, pues apenas me veréis la cabecita. Ya lo siento, es que no tengo espacio, es lo que hay. Y cuando esté en otro sitio mejor, o tenga otra manera de configurar esto, podré hacer mejores vídeos para Ring Fit, pero de momento me vais a ver así siempre. Vamos allá, vamos a ver qué pasa. Lo voy a estrenar aquí con vosotros delante y ¡hala! A tirar. Vamos para allá. Por cierto, me veis en pijama, pero me pondré ropa más apropiada otras veces, ¿eh? Prepara el rincón, la cinta de la pierna y ambos mandos Joy-Con. Vamos a colocar la cinta de la pierna. Asegúrate de que puedes ver bien la pantalla para seguir las instrucciones. Encaja el Joy-Con izquierdo en el bolsillo de la cinta de la pierna. Siéntate en una silla. Ponte la cinta en la pierna izquierda centrada en la parte superior del muslo. Asegúrate de que no se mueva. A continuación, enrolla la cinta de la pierna alrededor del muslo. Pasa el extremo de la cinta por el hueco. Tira de la cinta hacia la derecha para apretarla y luego asegura el extremo. La cinta de la pierna está en su sitio. Si se va soltando mientras juegas, vuelve a apretarla. Comprueba que la cinta de la pierna esté bien asegurada sobre la parte central del muslo. A continuación, vamos a preparar el rincón. Encaja el Joy-Con derecho en el rincón. Deslízalo por el riel hasta que haga clic. Has terminado de preparar el rincón.
Con el paso del tiempo subiremos la dificultad, pero de momento, como lo que estáis viendo, vamos a dejarlo en intermedio. Venga. Sujeta el rincón con ambas manos y mira al frente. Aprieta el rincón con todas tus fuerzas. Bien. Mira al frente mientras sujetas el rincón con ambas manos. Estira el rincón con todas tus fuerzas. Bien.
Separa ligeramente los pies y mantén la espalda recta. Corre despacio en el sitio y ten cuidado con lo que te rodea. Bien. Separa ligeramente los pies y mantén la espalda recta. Corre deprisa sin moverte del sitio. Bien. Malditos pantalones de pijama. Me tendré que comprar unos para hacer esto. Vamos con el estiramiento dinámico. Sigue los movimientos de Tip, pero sin sobreesforzarte. Y ahora, dentro música. Mantén la postura e imita los movimientos. 3, 2, 1, ya. Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Procura mantener la espalda recta. Una vez más. Bien hecho. Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Concéntrate en que el tobillo apunte hacia arriba. Una vez más. Bien hecho. A continuación vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Procura no adelantar demasiado las rodillas. Asegúrate de que los pies apuntan hacia adelante. Una ronda más. Bien hecho. Separa las piernas. Levanta el rincón e inclina el cuerpo hacia un lado. Procura no doblar la zona lumbar. Comienza a inclinarte cuando expires. Una ronda más. Muy bien. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá!
¡Espera, Draco! Siento haberte asustado. Acabas de conocer a Draco, un dragón que está envuelto en un aura tenebrosa. ¿Quién podía imaginar que todavía le quedaba tanto poder? Por cierto, yo soy Ring. El aura tenebrosa que desprende Draco tiene un efecto terrible en todo lo que toca. Si la liberase por completo, el aura asolaría el mundo, poniéndolo en grave peligro. Mi poder no es suficiente para detenerlo. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Bien. No creo que importe. Podrías entrenar igualmente. Percibo que tienes potencial. ¿Por qué no pruebas a tenderme la mano derecha? Cubre la cámara infrarroja con el centro del pulgar sin presionar demasiado. Se está tomando el pulso. No muevas el pulgar. Sincronización finalizada. Ahora somos un mismo ente. Así que, sin más dilación, vamos a por Draco. Esto... Oye, te vienes conmigo, ¿no? Sí. Cuanto más te ejercites, mayor será nuestra sincronización. Y te brillará la llama del cabello. Cuento contigo.
Venga, vamos allá. Si sigues por este camino, llegarás a una puerta. La verás más adelante. Oye, apriétame. ¿Has visto? Así puedes disparar aire comprimido. No lo olvides. Por cierto, también puedes disparar hacia los lados. Si te cuesta acertar, quizá la mira esté descentrada. Ponme apuntando al suelo para recalibrarla. Ahí tienes la puerta. ¡Así, estupendo! ¡Bien, genial! ¡Ojo! Hay un obstáculo en el camino. Ponme apuntando al suelo y aprieta. Las escaleras más rápido, alza bien las rodillas. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Anda! ¡Espera un segundo! Estírame fuerte y apunta a los lados para aspirarlo todo. ¡Justo así! ¡A mover las piernas! ¡Toma ya! ¡Conseguido! Hora de transformar el ejercicio en experiencia con la pose de la victoria. Agáchate para activar el poder de las sentadillas, pero procura no estirarte. ¡Estírate del todo! ¡Victoria! Apuntando al suelo y manténme apretada. ¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡Estupendo! Con alguien de su calaña. Tendrás que emplear los combates de fitness para enfrentarte a los monstruos que ha creado Draco. No tienes de qué preocuparte. Soy una experta en combates de fitness. Déjalo en mis manos. Podría decirse que los combates de fitness son como un enfrentamiento de energía deportiva. Vamos a darle su merecido a este impresentable para entrar en calor. Selecciona una habilidad para atacar.
¡Vamos! Prueba a echar los núcleos hacia atrás. ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! ¡A tope! ¡Bravo! ¡Qué legal! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué dominio! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Hola! ¡Genial! ¡Quedan tres! ¡Así me gusta! ¡Eso es! ¡Venga, la última! ¡Perfecto! Aprieta al doblar un poco las piernas. Elige una habilidad. Presión sobre la cabeza. Venga. Vamos a trabajar esa habilidad. Impresionante. Increíble. Eso es. Buen trabajo. Bien hecho. Así se hace. Estupendo. Qué bien. Magnífico. Genial. Sigue así. Maravilloso. ¡Qué maravilla! Buen combate. Selecciona una habilidad. Sentadilla. Allá vamos. Con este ejercicio se trabajan diversos músculos. Muy bien. Así se hace. Fantástico. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Eso es. Sigue así. A tope. Bien hecho. ¡Hola! Muy bien. ¡Bravo! ¡Alcope! ¡Quedan tres! ¡Eso es! ¡Qué maravilla! ¡Qué precisión! Siente la tensión del abdominal estirado. Selecciona una habilidad para atacar. ¡Venga! Suelta el aire mientras aprietas el rincón. ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué dominio! ¡Eso es! ¿A qué da gusto mover el cuerpo? ¡Agáchate! ¡Y estírate! ¡Victoria!
última ronda. ¡Queda poco! Ya casi estamos. ¿Todo listo? No lo metas en esto. La cosa solo va conmigo. Tiene una habilidad para atacar. ¡Casi ya! Dóblate despacio. Vuelve despacio a la posición inicial. Concéntrate en tu postura. Aprieta al doblar un poco las piernas. Elige una habilidad. Rodillas al pecho. Levantar las piernas así ayuda a ejercitar el abdomen. ¡Hola! ¡Genial! ¡Increíble! Así se hace. ¡Así me gusta! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡A tope! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Sigue así! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Quedan tres! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hola! ¡Venga, la última! ¡Bravo! ¡Qué dominio! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Dóblate despacio! Vuelve despacio a la posición inicial. Que las rodillas no superen los dedos de los pies. ¡Qué estilo! ¡Haz defensa! Sigue apretando. Procura hidratarte lo suficiente. Presión sobre la cabeza. Venga. Suelta el aire mientras aprietas el rinco. ¡Qué maravilla! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Cuéntala! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Impresionante!
proporciona una habilidad y buena suerte. ¡La silla! Dóblate de espalda. Lo notarás en el torso y los hombros. Vuelve despacio a la posición inicial. ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Haz defensa! Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. ¡No bajes la guardia! ¡Cuidado! ¡Se te está agotando la energía! ¡Presión sobre la cabeza! ¡Venga! ¡No dobles la zona lumbar al levantar los brazos! ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! ¡Maravilloso! ¡Cariñame! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Qué dominio! ¡Qué maravilla! ¡Sigue así! ¡Ponte a prueba! ¡Qué bien! ¡El mejor combate que he visto! Absorbe la energía de la tierra y estírate con los... ¡Victoria! Hagamos unos estiramientos estáticos, no usaremos el rincón. Estira solamente hasta donde te resulte cómodo. Separa las piernas, alza los brazos y agarra la muñeca izquierda.
Inclínate a la derecha tirando de la muñeca. Vuelve a la posición inicial. Cambia de mano y repítelo al otro lado. Estira despacio y solo el tiempo necesario. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Estira el brazo izquierdo a la derecha y sujétalo con el otro. Tira del brazo y estira los músculos del hombro izquierdo. Repite el estiramiento en el otro lado. Procura no mover la cintura. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Estira la espalda y las palmas de las manos hacia afuera. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Cruza la pierna derecha sobre la izquierda. Inclínate hacia adelante y estira la pantorrilla izquierda. Mantén la posición un poco más. Vuelve a la posición inicial y cambia de pierna. Estira la otra pantorrilla. Respira lentamente mientras mantienes la posición. Enderézate poco a poco, empezando por la zona lumbar. Adelanta el pie derecho y pon las manos en la cintura. Dobla la rodilla derecha y estira los gemelos izquierdos. Cambia de pierna. Mueve tu peso hacia adelante y estira los otros gemelos. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo.
¿Qué os ha parecido? Espero que se haya visto bien, que se me haya escuchado lo que se me ha tenido que escuchar y que se me haya visto lo que se me haya tenido que ver. ¡Qué divertido! ¿Habéis visto que ya me he puesto una rutina diaria? Y la voy a seguir, la pienso seguir, eso sí. Necesito otra ropa porque... con estos pantalones se me caía todo el rato el Joy-Con. Pero... ¡buah! Para ser el primer día yo creo que no está nada mal. Ha sido muy divertido. Me encanta este juego. Muchas gracias por ver el vídeo completo y lo iré trayendo bastante a menudo al canal. No sé qué traeré, si el minijuego de ritmo el próximo día, si la historia más adelantada... no lo sé, ya iremos viendo, ¿vale? El resto... por cierto, esta gata ha estado aquí conmigo todo el rato. Bueno, no, que está dormidita, pobrecita. ¡Es silencio!